Gracias por estar con nosotros. A continuación le presentamos un resumen a través de las redes sociales de 11 Noticias de lo que es noticia hasta hoy martes. Queremos contarles que la Alcaldía del Distrito Central, en conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras, iniciaron las fiestas patrias con la izada del pabellón en la Plaza de las Banderas, ubicada en el Boulevard Suyapa. El ministro de Educación hizo una breve reseña de lo que representa la independencia de nuestro país. Cuatro naciones hermanas del istmo centroamericano. En otras informaciones, queremos decirles que la Fuerza Naval de Honduras realizó un decomiso de 500 kilos de cocaína. Esto en el departamento de Gracias a Dios, según lo que informó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, quien además aclaró que en el país se tiene la facultad de realizar actividades en la isla Conejo a pesar de la molestia que esto puede causar al gobierno de El Salvador. El día de ayer fueron incautados un promedio de 500 kilos de cocaína, o sea, 21 fardos, está por confirmar la cantidad específica y exacta. Eso se realizó en los cayos de Vigoridos, en el departamento, gracias a Dios, hacia el norte. Elementos de la Fuerza Naval, a través de la información que maneja inteligencia, a través del país de Estados Unidos, dio la señal y fueron a ese sector donde fueron capturados. Casualmente, el día de hoy se están desplazando las autoridades para el caso del fiscal, el juez, para dar el total de la droga y, lógicamente, ver la pureza de la misma. En temas educativos queremos contarles que el ministro de Educación Marlon Escoto Valerio aclaró que los colegios que pretenden realizar actividades paralelas a las fiestas patrias durante el 15 de septiembre deben solicitar un permiso especial, de lo contrario serán sancionados. Pero hay directores que ya saben lo que significa no acatar disposiciones de la Secretaría de Educación. Cuando se hace una disposición y se emite, debe ser acatada. Si no, ellos saben que existen procedimientos administrativos que van desde suspensiones por un mes hasta degradarles, enviarles como directores a centros educativos de menor categoría. Esto también lo sabe el director de Central, Vicente Cáceres, cuando en enero no inició la matrícula tal como la Secretaría le encomendó y fue suspendido durante un mes de su trabajo. Entonces, nosotros no queremos llegar a eso, no es lo que buscamos, pero de darse en un extremo a alguien que desafíe el sistema y desafíe la ordenanza, tendríamos que hacerlo. Pero hasta ahora ningún director de ningún centro ha solicitado autorización alguna y tampoco ha asistido a las reuniones que les han convocado para desfiles alternos. En temas políticos, representantes del partido anticorrupción aclararon que no es cierto que existe un problema con los aspirantes a cargo de elección popular de este ente político, que se denuncia que se estarían retirando porque no creen tener posibilidades en las próximas elecciones generales. En otras informaciones, dos menores se encuentran en calidad de desaparecidos en la zona noroccidental del país. Los cuerpos de socorro realizan actividades de rescate y es que se anuncian 72 horas más de lluvia para la mayoría del territorio nacional y es necesario, de acuerdo con ellos, tomar las medidas de prevención. Y ante los repetitivos hechos delictivos de violencia y de crimen organizado que se presentan en el país, existe una pérdida de valores y también irrespeto a la vida. Esto lo dejan evidenciado varios analistas del país, entre ellos reconocidos psiquiatras. Todas las semanas hay algo, hay un hecho macabro. Y eso pues lo que refleja es el deterioro. Tenemos un deterioro mental, un deterioro social terrible. Estamos tocando fondo. Tocando fondo es una palabra muy común, utilizada en el mundo del alcohólico anónimo. Y es cuando ya pegamos abajo. Ya estamos en la parte más baja. Y la violencia está a todo nivel. Y el caso que usted cuenta es un caso, el de esos señores del carro. Pues vendrán más. Así llegamos al final de este resumen informativo de hoy martes. Esperemos que usted siga actualizándose a través de las redes sociales en 11 Noticias. Con permiso.